Claro. Entonces lo que tengo que hacer, creo. ¿Qué pasa? Este está aquí, ahí está el puto murciélago. No puedo saltar por ahí. Nada, que me coma el murciélago, ya está. Y por ahí creo que no podía. Lo que hacer es bajar y bajar y bajar y bajar. Pero bueno, no me he pillado todos los cofres que creo que había. No sé si quedaba alguno más. Vale, toma. Pam, pam, pam. Oh, bien. Luffy, 35. Vámonos. Es que por aquí... Ah, vale, ahí estaba el punto este, es verdad. Entonces tengo que bajar por aquí. Me... Caray, ¿por dónde pasé antes con Chopper? Pero no... Mira, tonto bollas. Me dejo caer. No, no había nada para subirme. Ah, sí, ahí. Pues claro, me voy a pillar la rata ahora también. Corre, corre. Vale, no. De verdad he venido aquí para nada, ¿no? No, no, que tengo que cruzar ahí. Narices. ¡Ojo! Me hemos troleado. Es que quiero ver bien esta zona. Ah, mira, por ahí. Ah, por aquí es por donde yo tenía que bajar. Vale. Ah, tengo que ir ahí, ¿no? Justo ahí debajo. Espérate, espérate. ¿Y aquí? Ah, mira, aquí hay un cubo, ¿eh? Es ahí abajo. ¿Y aquello de allá arriba? ¿A dónde nos lleva? Parece que sin el agua ya podemos cruzar por aquí. Vale, debemos cruzar por aquí, pero... Tienen que haber muchas más cosas aquí debajo, ¿no? Hay un cofre. Vamos, aquí hay otro cofre. Nivel 35, madre mía, bro. Está costando. Nice, nice. Por fin puedo ganar un buen dinero. PT de nadie cargado. Hostia, ¿y esto? Vale. Bueno, cuando empezamos la demo estábamos en el nivel 40 o así, ¿no? Si no recuerdo mal, 40-41. A ver, pronto llegaremos a ese nivel. Pero ya está costando lo suyo. Eso sí que es verdad. A ver. Voy a full, ¿eh? Hostia, no veas. Ha rentado, ¿eh? Tengan ahí un bazo cazo. Rashomon. 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 Ostras. No pega mucho por eso. Este me lo cargo a puñetazo. Uy, vale, eso no me gusta ya. Eso ya no me gusta. Cuidar de... Vamos, Luffy. Ah, bueno, que he puesto el de una zona, ¿no? Vale, sí. Tampoco está mal hacer eso. Así se han curado todos, ya está. Cofre. Vale. Entonces, para llegar ahí. Chungo temario, ¿no? Que tengo que bajar por aquí.
Telita con las alcantarillas, ¿eh? Bien, pues hasta allá abajo se puede ir. Vale, me dejó caer. ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué grande! No, no me falta acá, ¿eh? Con tornado yo creo que ya estaría. Yeah. Pam pam pam. Pim pim pim. Pim pere pere pere. Metralleta. Uy, segura. El cacho bicho. ¡Pum! Bueno, me hizo. One moment, please. Seguimos, gente. A esto les pego el puñetazo de la felicidad. Yo creo que no va a funcionar. No funciona. Yo creo que eso solo funciona con los. Con los humanos y tal, ¿no? Pero con los bichos. Creo que es más difícil de que le entre eso. Dios, qué leñazo, ¿no? Qué leñazo bueno. Vale. Hemos bajado por ahí. Ahí está el murciélago. A ver que mire un momento el mapa. Sí, sí, o sea, estamos yendo bien. Vale, hay que entrar por ahí. Hostia, todo el recorrido, ¿no? Ah, mira, el barco está ahí. Vale, 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 vale. Pues... Ok. Todavía queda un trozo, eh. Parece no, pero todavía queda. A ver, si yo me vengo por aquí. Claro, esto es lo que hemos activado, ¿no? Ah, que se puede abrir. Claro, eso es por haber tocado los dos botones esos que hemos bajado el agua. Y podemos abrir la puerta esta. Vale. Y esta puerta... Vale, sí es lo principal. Vale, perfecto, hay que ir hasta allí. Primero voy a ver esto de aquí. Ven aquí, ratón, ven aquí, ven aquí. Creo que hay un cofre ahí de esos de Zoro, ¿no? Incluso. No me pillas. Vale. Cofrecito. Gracias por la información. Venga, ratón, ven. Goma. Polleta. Ostras. Los ratones colorados. Rayos y centellas. Hacemos pezuñitas. Flor de cerezo. Oh,
Hola. Toma ya. Pam, 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 pam. Bien, Chope, 35. Venga, poco a poco, ¿eh? Vale, ¿por dónde había venido? Ah, por aquí. Vale, entramos. Nueva zona. Esto. Claro, esto es lo que yo quería ver arriba. Porque arriba había una puerta como esta, con el botón en rojo que no podía abrir. Yo no sé si ahora también... Es que no sé si se ha abierto la que estaba arriba. No me acuerdo. Estas dos están cerradas por ahora. Claro, es que ahora me pica la curiosidad de saberlo, ¿eh? O sea que eso estaba muy para arriba, si no recuerdo mal, estaba pero arribísima del todo. Bueno, uy, mira, aquí hay un cofre. Es de estos de Zoro. Bueno, lo dejaré por ahora. Porque como estos también están cerrados, quizás, no sé. A ver, uy. Además, la primera vez que le di al botón, seguía cerrado. O sea que... Seguramente siga cerrado. Vale, eso es para coger el cofre. Luffy Song. Ole. Ya va a volver. Por saltito, multius. Abrimos puerti. Quizá ahora se abren todas esas puertas, ¿no? ¡Ah, coño! ¡Uy, qué susto ha dado el Frank! ¡Hostia! ¡Frankie luchador! Entramos sus Usopp y Mary. Siente presión en nuestro camino. Con este es Frankie impostor, ¿vale? Ahora queda una paliza. Fuiste vosotros los que os metisteis con mis chicos. ¡Super! Desde la franquicia, sí. Me doy cuenta de que era muy rarito. Señor Calzones, tiene aire de grandeza. Estoy intentando la suerte. Pues vamos allá. Lucheta contra Frankie, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo, cuidado! Vos, Frankie. Soy el superhombre de esta isla. Soy la cara de inframundo de Water 7. La gente me llama. ¿Hala? ¡Algo, joder! ¡Frankie! ¡Frankie! Me llaman Frankie. Hostia, cuidado que son duros, Yosh. Ultra caza del tigre, chaval. Como a mí lo lleva en el suelo. Ya estamos sangrando. Malditos copes. Pezuñitas. ¡Pum! Pues. Te vas a comer esto, Frankie. ¡Quieto pistola! Yosh. Tres mil mundos. Matsubane. Esto es quizá el puñetazo. Mira, puñetazo de la felicidad débil. Vale, pero no le ha afectado a lo otro, ¿no? Es que en verdad le ha hecho muy poco daño, ¿eh? Vale, vale, aguanta. Este... A ver si me lo puedo ganar.
Ay. Quizá me debería moverme con Chopper hacia donde está Zoro. Me pego a ese. Coger a Nami y liar la parda, ¿no? Espérate. A ver. Bien. Hostia, tengo que curar esto. Como tiene sangrado. Vale, pégale. ¡YouTube pistola! Niebla plateada de Shura. Esto. Mira tú, ¡uf! A ver lo que está aguantando, eh. Vamos a... Hostia, es que no tengo casi nada. Nada, que pedo. Hasta así, muere. Vale. Nami. Espérate, coño. Le pego aquí. Sí, dale duro ahí, Zoro. Ya, pues ya está tocadísimo, en verdad. Oh. El puto Pixel. Mata. Nami. Mata ese. Se acabó, Frankie. Ha llegado tu momento de caer en combate. Bien. 15.000 de experience. 25 Zoro, 35 Nami. Pues ya están todos a 35, ¿no? Creo que sí. ¿Qué pasó? ¿Y dónde está Usopp? ¡Míralo! Hostia, cuidado. Usopp. おめえらが子供兄ちゃんの仲間なのか。ああ。何の話だ。船を解体しようとしたらこいつが出てきてな。話は聞かねえで。何？どうしたの？船の話じゃない。何も言うな。おめえらの旅路は俺のハートを揺さぶったぜ。この船との絆を命を落として守ってきたなんてな。 Voy a llorar. ¿Qué? お前は鳩のやつ。ロブロチ。なんだお前は。気安く話しかけるな。どこかで見た顔だと思ったら、アイスバーグのとこの船大工じゃねえか。お前の持っている古代兵器の設計図に用がある。おとなしくついてこい。カティフラム。カティフラム。ガレーダの一大工が偉そうに急にどういうこった。そして言ってる意味もわからねえな。待てよ。 後のやつ。お前に用があるのは俺たちの方だ。この一件は政府の機密事項じゃ。出会い頭で悪いが、お前らには消えてもらう。Adiós Palomita. Uy, que se viene lucha. ¿Con Rollo Chicago a la vez? Hostia, desde siempre. No, desde siempre hemos entrado de manera sobrehumana y nos hemos preparado para dar incluso vida por el gobierno. Entonces obtuvimos las seis formas de habilidades sobrehumanas. O demostramos que son mucho más poderosos que unos piratas como vosotros. Vale, solo es con Rolucci, ¿no? Porque Kaku no lo veo. Ostras.
Se puede venir, ¿no? Dale duro. Bueno, esto va a ser como el prólogo, ¿no? De esta lucha, porque se va a venir más con Rolucci, seguro. Este es el primer combatillo. El de entrenamiento. Hostia, aquí... Estoy un poco turbio, ¿no? Con Chopper. Le pegamos. Qué raro que no esté Kaku incluido en la batalla. No estaba ahí también, pero bueno. 3.000 mundos. Hostia, Ginami... Pocha era. La ca... Es decir, lo cambio por quién. Ah, bueno, claro, por Sanji. Voy a cambiar por Sanji. Vale, muchísimo mejor. Molido para ti. Vale, vale, vale. Bien, Sanji, bien. Me gusta lo que veo, Sanji Kun. Me va a pegar. Me va a pegar y le voy a pistolear. Hostia, la vida, tengo que curarle ya. Cúrale, cúrale. Arigato. Arigato. Y Chopper anda un poco turbio, ¿eh? No creas. Uno menos. Sanji se puede unir al grupo de. De Luffy. Canción del león. Bien. Ay, 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 Chopper. Me cago en todo lo que se te menea. Cúrate. Cuidadín, cuidadín. Ah, no, no, menú de pat... esto de patadas. Ayudamos a Chopper. Tendré que ayudar aquí, porque si no... Y Zoro va a hacer... Hostia, Zoro, tío. Pues sí, va a ir para allá. Venga, a ver. Zoro con Luffy. Hostia, estoy sin PT, ¿eh? Menos mal. Lo del leñazo bueno, Worthy. Aguanta, Chopper. Chopecito. Dale, duro. Ay, ay, ay. Quieto, parado. Le haré normal, Ataque ineficaz. No. Me ha dolido, me da. Eso está doliendo un poquito, A ver si puede caer este. Hostia, lo que está aguantando el grandullón. Pega un poquillo. Tú me vas a recuperar un poco. Vale, creo que estamos haciendo todo lo mismo, pero así. Vale, vamos a... A pegar ahora.
Ostras, otra vez me ha vuelto a esquivar. Vale. Quieto parado. Vale, lo que voy a hacer es... Eso, curación a tope. Y ahora ya... Reventar a padre. Ostras. Maldita paloma. ¡Ole! Lucha ha caído en combate. Vale, buena experiencia. Y ojo, nivel 36. Empezamos. Empezamos a subir de nivel otra vez. Vamos a ver qué pasa. Con el señor palomitero. ¡Hostia! ¡Porrazo que se lleva! ¡Madre mía! ¡Cagada! ¡Ikuzo! ¡Aqua Ragna made mou jikan ga nai! ¡Katiflam o renkousu! ¿Cono otoko wa dou shimasu? ¿Y este tío? Sakki Katiflam to nani yara hanashite otta no. Ya. Nani ka shitte iru kamoshiren. Sono otoko mo renkousei. Se llevan un son, no me jodas. Jiki ni koko mo shizumu. Sorotte jigoku ni iku ga ii. Mugiwara no Luffy. Konna yowai buka o motta no ga omae no shippai da. Hostia. No, ya tenemos nada que hacer ahí. ¿Qué pasa? Teniendo en cuenta cómo habla este tipo, estoy seguro de que sabe que buscamos. Claro, en verdad ha pasado cosas diferentes. Al principio iban a casa del alcalde, luego se peleaba con Rolucha, acababa perdiendo ahí Luffy, y luego ya se iban a Daniel Lobby, ¿no? Con Robin. Pero aquí está siendo un poco diferente. Pero vamos rápido a la ciudad. Si no quedamos antes de que se vea, pues tenemos que irnos. Increíble. Vuelve a la superficie. Ok. Tenita con la guarida de Franky, la que se ha liado aquí, ¿eh? Habrá ningún cofre ni nada más. Cubo. Algún rincón. Vale, yo quiero subir aquí arriba. Obviamente voy a terminar de explorar todo esto. Antes de ir a Daniel Lobby. En el lobby quizás si eso lo dejamos para otro día mejor, ¿eh? Porque ahí se tiene que liar muy gorda. Mira, ahí hay un cubo. Lo que no sé si habrá alguna misión secundaria o algo de caza de romper. No sé si se habrá desbloqueado algo, ¿eh? Tengo que chafardear esto. A ver cómo ve lo de los cubos, que no lo he mirado. Vale, encendio león, al máximo, bien. Goma tormentilla, bien, esto guay. Esto lo tenemos bien, esto, mira. Ay, la pezuña cruz, puta madre. Y nada, mira, el tiempo de rayos, al máximo. Esto lo tenía que haber hecho antes, en verdad. Esto lo tenía que haber hecho antes, perfecto. A ver si entro aquí. ¿Vamos por dónde hemos venido? Sí. Ahora simplemente tengo que volver para atrás, ¿no? Vale, bueno, me indica que hay que ir por ahí, sí. Tengo un guardado. Quiero ver si esas
puertas que he visto antes están abiertas, ¿no? Ah, mira, está Robin aquí. Se ha recuperado ya. A Robin se nos unirá, ¿no? Se supone. Debería, vamos. Robin-chan. Sí, estoy bien. Totalmente congelado, mételo con calma, Robin. Gracias, Chopper. Siento haberte preocupado. Chopper, hemos estado por aquí. No, por... No se ha estado Usopp. Tenemos que traerle de vuelta antes de abandonar Water 7. Eso lo quiere decir la gente del pueblo sobre el tren del gobierno. El tren ha partido ya. Hay que seguir el tren. Hostia, el tren también está guapo. Los trenes funcionan por culpa del agua. ¿Qué hacemos, Luffy? Hemos prestado el tren marino al señor Ice. Hemos quedado, vamos a Residencia de la Tierra. Vale. Hay que ir allí. Robin sonido, perfecto. Bien, 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 bien. Reúnete con Isabel. Vale, ya está abierto. Al menos está abierta esa puerta de ahí. Mugiwara. Te he oído hablar, habéis ido a mi jefe. Hay un ascensor que va directamente a la superficie, podéis usarlo. Vale, que son ascensores. La parte del ascensor está a la derecha. No tengo interruptor para activarlo, vale. Estamos en el sótano 2, así que debéis ir a la planta baja. Ya creéis que delante os llevarán a la ciudad. Vale. O sea, era eso. Luego el profesor va a nuestro jefe. Pues es un ascensor. Y esto de aquí... No se abre. Es lo único que me... Porque claro, ahí veis otro camino. Hombre, que si hay camino, digo, fíjate. Fíjate todo el recorrido que hay ahí. A la izquierda, todo eso no lo hemos visto. Porque no se puede. Puede ser que... Son zonas que a lo mejor no se desbloquearán hasta pasada la historia, ¿no? Puede ser, cuando ya te pase la historia, hay otras zonas que se habrán desbloqueado para hacer cosas secundarias y demás. Pero eso te lleva a algún otro sitio que debes de saber. Y sigue por ahí, arriba. Joder, increíble. Entonces me supongo... A ver... Que esto me llevará... A la otra puerta que yo decía. ¿O no? Yo creo que sí. Ah, mira, mira. A la planta baja, al sótano 1. A ver... Planta baja. La planta baja es el principio. Y el sótano 1. El sótano 1. No me acuerdo dónde era, la verdad. Vale, estamos yendo por lo principal. Sí, sin más. Ah, claro, hemos llegado al ya. Vale, sí, ya está. Pues seguramente que lo del sótano 1 sea la otra puerta que yo decía. Que tampoco está mal. Pero bueno, prácticamente lo hemos hecho todo. O sea, que guay. Seguramente hay aquí eso. Como queda una parte bloqueada, habrá secundarias y cositas. Hostia, está lloviendo, qué guapo, ¿no? Vale, a ver el mapa para no liarme. Creo que había que... Vale, hay que pasar por la plaza y subir por arriba. Ok. Me escribí porque no quería que se descubriese mi identidad. Vale. Soka. Cierra el pico y ven con nosotros. Vale, vamos a la casa del alcalde. A ver, aquí lo tenemos. Hola, amigo. ¿Quién es el lobby? Ayúdame. ¿Qué repetido? ¿Ha ocurrido algo? Me explican todo. Luchi y Kaku, me cuesta creerlo y no quiero hacerlo, pero ahora que lo decís, acabo de recordar una cosa. También se llevaron a Frankie. Voy a rescatar a mi amigo. Está empezando a necesitar a esa gente del Cyberpo. No lo conseguirán, seguro que llaman Roman y el lobby a bordo del tren marino.
Y el agua de laguna ya casi está aquí, caray. No puedo dejar que zarpe un barco. Me veo tan problema. Y Frankie también, ya veo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Trabajaron junto a la empresa de construcción de barcos Tons Workers. Vamos. Se puede fucking venir, ¿eh? Tengo un viejo almacén subterráneo, vamos para allá. No sé por qué, pero vamos, si vamos allí. Sí, hay un prototipo de tren marino, aunque no garantizo que sea seguro. Pero se hará la parte del tren también. Es que no sé esto, ¿eh? Sé mucho bien, ¿podrás salvar también, Frankie? Sí. Sin problema. Sin problema. Ve al almacén de la alcantarilla. Ok. ¿Me tengo que meter aquí o...? Ah, bueno, tengo que hablar con esto, ¿no? Vale, pues... Vale, Flow. ¿Vais a volver abajo? Sí. Yo me encargo de la tapa. Venga. Al principio no hay nada secundario a la activa, ¿verdad? Es todo mucho... movimiento de historia, ¿no? Porque estaba pensando, digo, si hay algo secundario, pero no había nada. Y tema de... esto de... Ah, claro, cuenta aquí. Ah, entonces ahora se me abrirá el camino que he visto antes, que he dicho, está bloqueado, no sé cuánto. Vale, vale, eso es donde me voy a llevar. De otra manera, voy a ir al sótano 1, que quiero chafardear lo que hay. Vamos a ver. Sí, ya por... Ah, sí que es. Vale, sí, ya por el mapa. Vale, vale, esta era la puerta que yo decía. Sí, perfecto, ya está. Era lo que quería saber. Al sótano 2. Tin, 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 tin. Ya por el minimapa, ya lo veré. Pues nada, vamos a completar toda esta zona, ¿no? Ah, esta mía está la puerta abierta y todo. Tengo la llave. Ábreme la puerta. Vale, hay cositas. Me tengo que dejar caer por aquí, ¿no? Para que ya la está ahí. Mi nariz, dice. A ver qué hay aquí. Este lugar apesta. Vale, antes de engancharme ahí, había algo más. No hay nada por aquí. ¡Eh! Mira, estas columnas no están por gusto, ¿no? Cuidado de 154 de ataque, no estaban. Vale, se enganchamos allí. No. Bueno, en verdad no quería venir aquí arriba. Quería ir abajo. Solucionado. Ah. Arribita. Vale.
¿Y ahora para bajar? Vale, me dejo caer aquí. He vuelto al principio. Vale. Ya no había nada más, ¿no? Lo mismo de antes. Vamos. Me tengo que subir de arriba, ¿no? No, la lía. Ahí. Me tiro por aquí. Me dejo caer. Vale, vale, ya está, ya está. Me tengo que subir en la parte de arriba. Ajá. No venimos por aquí. Tenemos que ir en esa dirección. Pues seguramente. ¿Cómo que seguramente? No pruebe, llevaremos de algún modo. ¿Qué clase de guía eres? Topper Dios, ¿eh? Vale, hay combates y todo. A ver, pensaba que era un cubo en la puerta por donde me venía. Vale, ahí hay un enemigo. Allí también podemos pasar. No se ve nada por aquí abajo. Se supone que hay que ir por ahí. Pero si me dejo caer un ratito por aquí. Ah, es un cofre tocho que no puedo por ahora. Vale, pues entonces seguimos por aquí. El bicho se ha cabreado desde ahí arriba, ¿sabes? Ahí voy a decir cómo subo. De frente. Chota. Sanji. No. Cambiamos de tripulation. Ahí, esto ya es una cosa. Tiempo de rayos. Pam. ¡Tatsumoki! Aquí, claro, es que Luffy en verdad aquí nos renta. Pero bueno, vamos a hacer aquí un metrallote, metralleta de la buena. Al pixel, tú. Al fucking pixel. Tendría que sacar a Robin, ¿no? Para que haga lo suyo también. Yo quería un leñazo. Vale. A ver que mira un momento. Ahí estaba el bicho ese. Ahí no hay nada más. Otro cofre aquí. Ah, vale, ¿qué quiere aquí arriba? Me como esto, ¿no? ¡Pam! Rayitos para todos. Aquí Chopper. Lo vamos a cambiar por Robin Chuan. Ico. Nice. Bien. Hostia, Robin, hija, vas. Vas con poco nivel, ¿eh? Vale, tengo que ir por ahí arriba. Y... vale, estoy viendo si hay algo. Pero en principio no hay nada más. Ah, digo, ¿y este camino que se ve aquí? No, me marca como si estuviese... pues arriba, por encima, o debajo, no sé. Ah, aquí debajo puede ser, ¿no? Esta carretera no estaba aquí antes.
¿Esto dónde lleva? Me he salido, ¿eh? A ver, no es por aquí, ¿no? Lo principal era lo otro, ¿no? ¿O era por aquí lo principal? No me he fijado. Pero diría que lo principal era lo otro, ¿no? Ah, nos lleva aquí arriba. Hostia, vale. Bueno, es un buen atajo. Sí, vale, volvemos a entrar. Bueno, está bien saber que hay un atajito aquí. De las alcantarillas. Vale, sí, seguimos por aquí. Trepa. Yup. Yup. Y ya me llamo. El tren marino está más adelante. Ah, arigato. Aizumo-san. Se puede venir. Haré unos ajustes. Vale. Debe ser otra tormenta, no sé qué pasará hoy. Y esto nos va a llevar a Eni el lobby, ¿no? Vale. Pues yo creo que es buen punto para dejarlo, ¿eh? Aquí. Habla con todos. Habla con todos. Menos con el de este, voy a hablar con todos. Vamos a empezar con Nami. No se ve nada aquí, ¿no? A ver qué dice. Seguro que no lo sabe, pero esta vez está claro que no vamos a volar por el aire en el Rocketman. Me muero de ganas por verlo. Te he dicho que esta vez no vamos a volar. Vale, vamos a volar aquí con uno. Encontré una nota de ese cargamento sobre cómo llevar el Rocketman. Entonces tú lo dirigirás. Vale, pero la nota está incompleta. Si pasa algo, no me eches a mí la culpa. Vale. Iba a dirigir esta cosa ahora. La otra vez estaba Kokoro. Kokoro, la vieja sirena, es verdad. No me lo recuerda. Bueno, mis sueños se hicieron ñicos, pero... El pobre Zoro. Pues después de algo tan grande y tan pesado correr por encima del agua. ¿Tú sabes que el hierro se une en el agua? Mira la parte de abajo, tiene muchísimo hierro. Es un tren del mar. Eso no explica mucho. Ya, pero sí. No puede tener Frank o los tipos de galería. Vayan a venir con nosotros esta vez. Nos acompañamos y esta vez no pierdas contra el Luffy. Me toca a mí dejar fuera cometer el tipo de la paloma. Vale. Hablamos con Chopper. ¿Cómo mola el Rocketman? Ojalá ese poder termine de prepararlo. Muy bien. Nos queda hablar solo con él. Así que, guardadito. Guardadito aquí. Pim pam. Y gente, hoy lo dejo ya por aquí, ¿vale? Hoy voy a dejar solo un ratito más, que tengo cosas que hacer y tal. Y además que es un buen punto, porque aquí nos vamos directamente a Eni el lobby. Entonces lo quiero como pausar aquí y dejar la parte de Eni el lobby para otro episodio. Hemos hecho toda la parte de las alcantarillas, con el clan Franky, primera toma de contacto con Rob Lucci y tal. O sea, ya la parte de Eni el lobby va a ser muy top, porque va a ser llegar ahí, va a ser lucha constante, me supongo, obviamente, ¿no? Y va a estar guapo, Eni el lobby va a estar guapísimo. Segurísimo. Así que nada, me despido, vampiros, pero es que he pasado muy bien. Nos vemos en el siguiente día con Eni's Lobby. Nada más, gracias a todos. Hasta luego.